¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video aquí en mi canal. El día de hoy estoy muy contenta porque les voy a regalar algo, les voy a adelantar sus navidades. Pero bueno, antes de decirles todo, quiero hablarles sobre suerte sin suerte. Quiero agradecerles que me hayan dejado muchos comentarios, que me sigan diciendo, hey, Luz, está súper padre, oye, cambia esto, oye, yo te recomiendo el otro. De verdad es que me está ayudando mucho, mucho, mucho que me den sus críticas, porque eso es lo que yo quiero. O sea, no quiero que nada más me digan, está súper padre y ya, quiero que me digan qué les pareció mal y qué les pareció bien, porque eso me va a hacer mejorar a mí como escritora. Y quiero aclarar algunas dudas que leí por ahí. Muchos era como de que, ay, Luz, es que ya es una típica historia de esas de adolescentes, en el sentido de que sí, es la historia de esta chica que no se cree bonita, pero es bonita, y este chico que parece ser el hombre perfecto, pero debe tener algún defecto. Ok, tal vez en ese sentido podrían decir es una copia, pero entonces todos los libros que existen de adolescentes serían una copia entre ellos. Entonces no es que sea una copia, es una fórmula que funciona en estos libros porque ustedes los leen, porque yo los leo y porque nos gustan. Entonces obviamente estoy empleando la misma fórmula que funciona, que está establecida y funciona. Lo que hace que cambie obviamente es cómo va la historia y qué cosas van pasando y que, bueno, obviamente se desarrolla en un medio que es diferente. Pero no es una copia, o sea, muchos decían, es que ya sabemos el final, y es como, es un capítulo apenas, ¿cómo van a saber el final? Créanme que no tiene nada que ver ni con 50 sombras de Grey, ni con Crepúsculo, no tiene nada que ver con eso. No va a ser una copia, no es una historia que hayan leído antes, entonces, a todos los que comentaban así, pues temo decirles que están equivocados. Otra cosa de la que se quejaban muchos es que no es muy descriptivo. Eso lo hice a propósito porque cuando yo me pongo a escribir cosas, no me aviento una cuartilla en hacerlo, créanme. Yo no quiero que me tome más de 5 cuartillas escribir un capítulo de Suerte sin Suerte, porque no es mi objetivo, porque no quiero que me tome mucho tiempo estarlos haciendo, porque entonces perdería el control de todas las demás cosas que estoy haciendo. Y para eso estoy escribiendo otro libro que sí quiero que se publique, que sí es una novela bien bien, en donde cada capítulo son 25 páginas. Digamos que es una novela chiquita y por eso no es tan descriptivo. Aún así trataré de describir un poco mejor tal vez las cosas y hacer que pasen menos, que vaya un poco más lento, ¿no? Porque bueno, esto es un ensayo, es una prueba para que ustedes conozcan mi trabajo, para que yo sepa que les gusta y podamos estar como haciendo algo cool juntos. Y creo que ya, eso es lo único que quería aclarar. Pero de verdad, muchas gracias por sus comentarios. Sigan leyendo Suerte sin Suerte, se va a estar publicando los viernes, creo que no lo dije en el video pasado, así que todos los viernes estén pendientes de mi página, porque ahí se va a estar subiendo Suerte sin Suerte. Pero bueno, ahora sí vamos con los regalitos. Fanta me mandó unos kits, unas bolsitas muy bonitas, que traen unos regalitos adentro. El primer regalito son unas bocinas, yo sé que esto no parecen unas bocinas, pero son unas bocinas, y están súper padres porque son resistentes al agua. Eso quiere decir que si tú eres un cantante de regadera, las vas a amar. Y yo soy una cantante de regadera. Y Sin Sajo, el tercer libro de Los Juegos del Hambre. Nuevecito. Todo así durito, ningún rayoncito. Con el olorcito tan peculiar de los libros nuevos. Y aparte viene otra cosita que no les voy a decir qué es porque es sorpresa. Eso es de parte mía, es un detalle para los que ganen, muy especial por ser Navidad, por ser mis seguidores, por quererme y con mucho amor y mucho cariño. ¿Cómo se pueden llevar estos kits? Son 4 kits, son 5 pero uno es mío. Ah. Obviamente es para fans de los Juegos del Hambre, Sin Sajo, Susan Collins y todos estos rollos. Entonces lo que tienen que hacer es un Vine o un video en Instagram en donde hagan el chiflido del Sin Sajo. No sé chiflar, si no lo haría, pero sé que el 90% de las personas pueden chiflar, entonces ya están del otro lado. Si no saben hacerlo, pues hagan algo muy original o no sé, díganle a algún primo o algo por el estilo. Hagan un video cool, un video original, no sé, algo diferente. Y tienen que postearlo en Twitter. Ahora, su tweet con el link del Vine o el link del video de Instagram, tienen que poner ahí cuál es su sabor de Fanta favorita y usar el hashtag diversión irresistible. Para que yo me pueda meter a ese hashtag y ver todos los Vines o todos los Instagrams que hayan hecho. Y de ahí voy a escoger los 4 más originales para darle su kit y ya yo me pondré en contacto con ustedes para que puedan
tener su premio en sus manitas y conocerme a mí porque yo se los voy a dar. Yo quisiera que participara gente del DF porque me gustaría conocerlos en persona, pero bueno, si tú eres de otro estado y te mueres por este kit, participa y ya yo te envío tu premio. Y ya, gente, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Participen, hagan sus vines, sus videos de Instagram para que se lleven este paquete hermoso. Sigan leyendo Suerte sin Suerte. Aquí abajo les dejo toda la información por si no entendieron bien, los links de todo lo que dije y ya. Los amo mucho. Muchas gracias por verme. ¡Chayito!